Welcome to Cultura Latina. Today we close 2016 and say goodbye to the show with a very special program with expressions from Mexico and Peru. We're meeting one extraordinary artisan from Mexico that brings back all crafting techniques. And also we're meeting a pioneer of graphic design and comic book art from Peru. Take a look. Carlos is a young traditional artisan from Mexico that specializes in making the most beautiful and colorful pieces of folk art made of paper mache, making pieces big and small, proving that Mexico is not only a place of violence and social injustice. Come meet him. Soy Carlos Arredondo, tengo 24 años y hago cartonería tradicional. De chiquito pues me iba acá a la feria del pueblo, pues, a ver los toritos, los judas, ¿no? Siempre como que me llamó mucho la atención, como que ahí fue la espinita. Más que nada fue autodidacta mi cuestión, ¿no? Dedicándome de lleno a la cartonería, llevo como 4 años más o menos. Bueno, pues está difícil vivir nada más de este oficio y más como llevo poquito tiempo, se puede decir. Pues también hay que darle al comercio y otras actividades, ¿no? No hay mucha competencia o hasta dado caso ahí no hay la competencia entre nosotros como artesanos, ¿no? Más que nada hay mucha unidad. Estamos hasta el gorro de nota roja, de violencia aquí en México, estamos en la fregada. Este es un escaparate muy, muy bueno, no para olvidarnos de la realidad, no para olvidarnos un poquito de que todo el país no se trata nada más de balazos, secuestros y como está de porquería, ¿no? También hay cosas bien bonitas. La ventaja que tiene el arte popular, a diferencia de otros artes, es que a todos les gusta. A todos les gusta. Sí, ya hay como que más conciencia de igual acá de los chavos. Me cuento yo también. Como que más interés de usos, costumbres, raíces, tradiciones. Sí, hay ya mucha empatía con eso. Yo sí como que lo fui adaptando, lo fui haciendo mío. Y espero pues, preservarlo ya con las futuras generaciones, ¿no? Cherman Kino is a Peruvian designer that inspired his work on his love for comic books at a very young age. Now he's known for his famous portraits of celebrities, sports legends and politicians. But his main goal is to have a strong social message on his printed work and on art galleries in Peru and abroad. Come see! The artist known as Cherman Kino has become Peru's best known graphic designer. From an early age, he liked drawing and became obsessed with comic books. Yo ya a los 10, 11 años, yo ya sabía a qué mercado ir o cuántas librerías había en Lima, ¿no? Y mi vicio era olfatear siempre donde estuvieran los cómics, ¿no? Hablamos de una cultura pues popular porque en esa época un cómic te costaría pues un sol, ¿no? O menos inclusive, ¿no? But the most exceptional works of Cherman are his modern portraits of Peruvian icons, including artists, sports legends, and particularly national heroes. Cherman revived these icons to remind Peruvians of their ancestors' accomplishments and their heritage.
Cherman explains that one of the things that influenced him was the illustrated novel published in 1986 based on the children's book Paco Yunque by the famous Peruvian poet César Vallejo. Se publica Paco Yunque de Juan Acevedo y yo pienso que ese cómic es demasiado importante y hasta ahorita debería ser propagado realmente como otras cosas en primaria en el colegio. Y yo me acuerdo clarito de que la primera vez que yo leo pues Paco Yunque, escucha, fui en las lágrimas, ¿no? Es un tema mega sensible, ¿no? Y desde ahí siempre me cuestioné cómo era el plano social del Perú. A pesar de tener tan pocas cosas hechas en el Perú, ¿no? Siempre yo pensaba, pero qué bestia, o sea, hay un talento, hay algo que me llamaba mucho la atención con relación a que nosotros éramos una potencia cultural. Entonces, me contagio de la efervescencia dentro de la juventud y hasta eso me dura hasta ahora. El creer de que el Perú es el ciego sentado en la mina de oro, ¿no? En el 2008 recién hago mi primera muestra individual. En este libro podemos ver esta colección completa que se llama Superhéroes de la Patria. En esta muestra trato de hacer un ensayo sobre los personajes que han dado la vida por el Perú y de alguna manera por eso, por la sangre derramada y por nuestros colores, tienen la cara roja. After his whole life as a struggling artist, the presentation of his first collection earned Cherman the recognition of most important work of the year, and it opened the doors for him to art galleries. En este caso, por ejemplo, la idea era hacer un top 10. Decía, tengo que inventar una manera para que poder sacar de 10 en 10, aunque sea, personajes de la historia que bajo un contenido puedan ser representados en una colección y por ende generar un tipo de reacción. Realmente hay miles de peruanos que murieron en acciones pues valerosas. Y la verdad que morir por la patria es algo cuasi pues romántico al extremo, ¿no? Y casi toda la gente que mataron en esa época fueron románticos, ¿no? O patriotas. Sherman's dream is to one day to have a free screen printing school in the Andes to help people with lack of opportunities to develop their talents and produce more Peruvian art. Thanks for joining me over the past 71 episodes. I expect to see you again sometime soon with more of our Latin American culture. Remember, all of our episodes are on demand on our YouTube channel and our website, telesurtv.net/English. Thank you very much. See you then.